Horacio. Horacio. Mi amada Florencia, qué bueno que pudo venir a nuestro encuentro. Es un gusto verlo, aunque sea solo un momento. Pero debo regresar pronto. O en mi casa se darán cuenta que no estoy. Y no quiero que sospechen que pueda estar con usted. Mis ojos disfrutan de verla, aunque sea solo un instante. Ay, Horacio, qué lindo son sus palabras. Le traje un regalo. Le traje un regalo. Es un libro de poemas. Gracias, mi Horacio amado. Leeré uno a uno los poemas que me brinda. Y en cada palabra estaré pensando. Mañana. Florencia, mañana podremos ver. A las 10, en la playa, estaré paseando a mi perro guardián. Pero ahora debo regresar, o mi padre notará mi ausencia y no quiero enfrentar su ira. Cuando usted quiera, yo voy y hablo con su padre. Mi nombre es Susana Brown y yo en la obra represento a Florencia. Florencia es la novia del grumete, quien recibe las cartas de amor y todas las narraciones de las aventuras que va pasando los tripulantes de la goleta cuando van camino a Magallanes. Mi nombre es Paula Almonacid y yo hago el papel de Venancia, que es una de las tripulantes de la goleta Ancud, la cocinera de la goleta. Bueno, entonces espero que mi participación como naturalista sea un aporte. Lo será, don Bernardo, lo será, aunque nos queda mucho viaje que recorrer. Esperemos que el tiempo nos acompañe. ¡Capitán Juan Guillermo! ¡Capitán Juan Guillermo! Ah, perdón, don Bernardo, disculpa que lo interrumpa. No, usted no interrumpe nada, doña Venancia. Diga, doña Venancia. Lo que pasa es que están faltando verduras. Entonces, si pasamos por algún puerto cercano, lo bueno sería pasar a buscar alguna. Nada como una mujer que nos recuerde lo terrenales que somos. ¿Verdad, don Bernardo? Así es. Por supuesto, doña Venancia, como usted dice. Bueno, es que una la que cocina y después las cosas escasean y es una la que tiene que andar inventando qué hacer. Claro, eso es muy cierto. Aquí cada uno tiene su labor y la suya es muy importante. Mire, capitán, unos flamencos. Es el caulín. Conocido por sus bellas aves rosadas que anidan y viven en sus riberas. Ah, pero son cientos. Allí está Manao, sobre esa península que separa el Golfo de Guayo. Estamos en pleno Golfo de Ancud, Bernardo. A favor, puede ver la entrada del Cerro Reloncaví. Y más allá, el volcán Horno Pirén. Y allá, mire, allá está el villorrio donde viven los brujos. ¿Cómo dice doña Venancia? Sí, pues, tal como le digo. Ahí dicen que en ese morro viven los brujos más importantes de la isla. Dicen que tienen una asociación, una especie de logia. Eso es lo que dice la gente, pues. Y que se lo ve volar en las noches oscuras ahí con su chaleco volador. Mi nombre es Gabriel Piña. Soy en la obra de travesía el personaje de Horacio, el hijo del capitán Williams. Y soy el enamorado de Florencia, quien le escribía las cartas de amor en su larga travesía a Magallanes. Y represento, interpreto al capitán John Williams, o Juan Guillermos, al chileno. Y es el capitán que está a cargo de la expedición en cual se congregan la goleta Ancud. 22 o 23 tripulantes hacia Magallanes para tomar posesión de esas tierras en 1843. ¡Avancemos empujados por este viento noreste! ¡Y orientemos la proa hacia el canal a tres vueltas de compás! ¿Dónde vamos, capitán? Estamos entrando a Puerto Americano, Bernardo. ¡Qué suerte! En el fondeadero se ve el bergantín Enterprise y la goleta Betsey de Nueva Londres. Esto nos será de mucha ayuda, don Bernardo. ¡Marinero! ¡Baje la chalupa! ¡Debo ir hasta las naves! Es una lástima haber perdido la chalupa, don Bernardo. Así es, Horacio. Pero yo confío en que el capitán consiga otra con la Enterprise y algunos mapas de navegación. Mira, don Bernardo. Esas naves parecen estar traficando con cueros de lobos. Así es, Horacio. Intercambian cueros de lobo
por tabaco. Pero eso no está prohibido. Efectivamente. Solo el Estado puede vender tabaco, según la ley del estanco. Pero son traficantes. Mire, don Bernard, ahí viene el capitán. Malditos comerciantes de lobos. No me quisieron vender la chalupa que tenían sobre. Piratas. Ese capitán Benjamin Hash de la Enterprise se negó rotundamente. Ni siquiera se tomó un minuto para pensarlo. Tampoco me quisieron vender copias de las cartas de navegación. Piratas. Quien no ayuda en el mar, el propio mar se encarga de pedirle cuentas.